Entonces podemos decir que es una opción completamente descartada por parte del Atleti el fichaje de Fernando Hierro. No veo sitio en la plantilla actual con cuatro nueves para Fernando. Yo no le veo sitio en la plantilla actual. Algún periodo, tengo que ir a buscarlo. Esto es tan solo parte de la actualidad que nos deja este jueves 30 de mayo. En menos de 20 segundos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos ya este espacio informativo y lo hacemos contándoles que la Fundación BBK, con el apoyo de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, organizan este lunes el primer foro de fundaciones bancarias que va a reunir a un centenar de expertos del sector para reflexionar y para trabajar sobre el futuro del modelo de estas fundaciones. Las fundaciones bancarias se podría decir que son las herederas de las antiguas cajas de ahorro que tuvieron que reconvertirse en esta figura por una ley de hace unos 5 años. En el foro estarán presentes, entre otros, el exministro de Economía, Román Escolano, la subsecretaria de Economía, Amparo López, el consejero de Economía, Pedro Mari Azpiazu, y representantes locales como el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, o el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto. En definitiva, podríamos hablar de un proceso de reconversión del sector que, a la vista del resultado de estudios como los que nos va a contar a continuación nuestro compañero Xavier, no ha sido adecuadamente percibido por la sociedad, que en general no entienden qué somos, no entienden a qué nos dedicamos y tampoco entienden cuál es nuestra relación real con la entidad financiera de la que somos accionistas. Por lo tanto, uno de los objetivos principales de este foro es dar visibilidad, como decía nuestro director, a una figura jurídica que es relativamente nueva en el ordenamiento jurídico estatal, incidiendo además en su origen como entidad heredera de la actividad de obra social histórica de las cajas de ahorro. Únicamente un 2,2% supo decir que somos, que es una fundación bancaria. Por ello, es responsabilidad de todos que seamos capaces de trasladar a esa sociedad lo que intentamos hacer cada día, que no deja de ser de entender esas necesidades y no solo entenderlas, sino atenderlas de la mejor manera posible. Entre ayer y hoy, más de 300 personas mayores que viven en residencias o que son usuarios de centros de día forales han acudido a la Basílica de Begoña para visitarla y para ver a la Machu muy de cerca, porque querían pedirles muchos deseos, ya que muchos de ellos llevaban bastantes años sin poder acercarse hasta allí. Esta mañana más de 140 mayores con edades entre los 70 y 95 años se han acercado hasta la basílica más emblemática de nuestra villa. Todas ellas tenían algo en común, su profunda fe en la Machu de Begoña y los más de 5 años que no entraban en su interior. Y es que todos los asistentes viven en residencias y muchos tienen problemas de movilidad. Los años pueden haber hecho mella en sus piernas, pero la desbordante ilusión permanece intacta. Se trata de una iniciativa llevada a cabo para conseguir que los mayores residentes o usuarios de centros de día mantengan el contacto con su entorno y la sociedad. La operación logística se ha resuelto con gran efectividad y desde las 11 de la mañana muchos autobuses y vehículos adaptados aparcaban junto a la puerta para facilitar el acceso de los asistentes. Esta actividad es un poco un colofón que hacemos todos los años, que nos gusta hacer de algo un poco emblemático, diferente, en algo que a ellos realmente pues les emociona, porque les retrotrae a sus recuerdos, muchos de ellos de infancia. Hay personas que se han casado aquí, que hace muchos años que no han podido venir, y entonces, bueno, que han venido a peregrinar en el pasado, que es un poco esto. Entonces, bueno, eso a ellos, aparte de la emoción que les produce, las familias están muy encantadas, y aunque sea un esfuerzo logístico importante. Las sillas de ruedas o mayores con muletas y andadores se han ido colocando en los bancos para poder orar. En muchos de ellos se podía percibir un brillo en sus ojos. Yo hacía tiempo que no venía ya y hoy lo voy a disfrutar. Pues muy bonito, porque nos han hecho un viaje que hacía tiempo que no veía, porque ya llevo 10 años
en silla de ruedas y la he visto muchas veces, la basílica, pero vamos, no había vuelto. ¿Quieres venir a Begoña? Y yo me quedé ahí sin decir nada. Y luego, pues a la, mi hijo el domingo, según vio uno, abre las votaciones, la chica de, según entró, le dijo la chica, oye, Javi, ¿quieres apuntar a tu madre para que vaya a Begoña? Sí, sí. Y él mismo... Entre el miércoles y el jueves han sido más de 300 las personas que han podido rezar a la Machu y sentir una vez más esa paz y emoción que tantos bilbaínos experimentan cuando atraviesan el umbral de la Basílica. Entre sus deseos, salud para los familiares y poder regresar en poco tiempo. El Ayuntamiento de Bilbao ha querido salir al frente de las acusaciones de diferentes colectivos animalistas que han acusado al consistorio de proceder a un inminente sacrificio de animales en el centro de acogida de Archanda. El bulo que se ha hecho viral hacía un llamamiento para llevar a cabo una concentración en contra de esta medida que desde el Área de Salud y Consumo aseguran que es falsa, ya que desde el año 2004 el Ayuntamiento tiene un protocolo de sacrificio cero. Además, desde el consistorio han hecho dos llamamientos. Uno de responsabilidad a los ciudadanos para que no abandonen a sus mascotas y otro para que las personas se animen a adoptar a estos animales que buscan un hogar. Comentario que dice que en el Centro de Control Animal dependiente del Área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao, pues se iban a eutanasiar animales. Es verdad que tenemos muchísimos animales en el Centro de Control Animal, pues debido a que son abandonados, no están chipados y no hay las adopciones o la cantidad de adopciones que había antes. Eso es verdad. Pero lo que no es verdad es que en el Área de Salud y Consumo, en este centro de control animal, se vaya a eutanasiar ningún animal. No sabemos de dónde ha podido salir, pero Bilbao, el Ayuntamiento de Bilbao, tiene un compromiso de sacrificio cero en el centro de control animal desde el 2004. Son años que no se utiliza la eutanasia en animales sanos. Por lo tanto, insisto, no es cierto lo que se está comentando. Nosotros, desde el momento que un animal entra en el centro de control animal de Archanda, intentamos y lo conseguimos pues que este animal esté viviendo dignamente, que tenga unas condiciones dignas, controlados en todo momento por veterinarios profesionales del área, controlado por también las protectoras de animales que están allí, están dos protectoras de animales cuidando y haciendo unas labores a las que yo agradezco porque hacen que la vida de estos animales sea muchísimo más digna. Sí que hago un llamamiento a la responsabilidad personal. Es decir, hay muchísimos animales sin chipar, hay muchísimos animales que se abandonan y no es correcto. Un animal es un ser vivo y entendemos que cuando alguien adquiere el compromiso de tener un animal en casa tiene que ser con todas las consecuencias. No vale, hoy me apetece un animal, lo compro, lo adopto, lo cojo y de repente cuando ya me he aburrido lo dejo en la vía pública, teniéndose que hacer cargo pues el ayuntamiento en este caso. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y también hacemos un llamamiento, como lo veréis la semana que viene con una campaña que vamos a activar para que la gente adopte, para que los ciudadanos de Bilbao sepan que hay animales que pueden ser adoptados y para que, bueno, pues se adquieran estos animales que están en buenas condiciones y que necesitan un hogar. Nos vamos ahora hasta Leioa, donde se ha hecho justicia ante el maltrato animal. Gracias a la profunda labor de investigación de la policía local de Leioa y tras dos años de proceso judicial, al final un vecino del municipio ha sido condenado a 9 meses y 1 día de prisión por abandonar a sus 3 perros, con el agravante de que uno de ellos falleció a causa de su mal estado de salud. El autor de los hechos pagará una condena por cada perro, además de la correspondiente inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio y tenencia de animales durante 2 años. La parte positiva es que los 2 perros que sobrevivieron ya han sido adoptados. Yeah.
Volvemos a Bilbao, donde hoy ha dado comienzo la Feria del Libro. Y como siempre, las escritoras y los escritores son los protagonistas estos días. Hoy se ha querido hacer un homenaje al autor irlandés John Banville, un gran escritor de novela negra que ha elogiado la lengua en euskera y que ha asegurado sentirse muy bien acogido en Bilbao. En la Feria del Libro, el alcalde en funciones de la villa, Juan María Burto, ha aprovechado para comprar un ejemplar de su libro, Los Lobos de Praga. Y el autor irlandés se lo ha firmado. Empezando ya con ganas, ya todo montado. En nuestros tiempos, los libros eran de alguna manera como una especie de mágicos océanos de papel que nos invitaban a zambullirnos en el placer de la lectura, en el placer de saber más, como motor del conocimiento, del pensamiento y del disfrute, y también como motor y como defensa de algo muy importante, que es la libertad intelectual. Por aquella época había una frase, como he dicho, en euskera, que decía que quien mueve las piernas mueve el corazón. Yo le suelo decir a mi ama todos los días que hay que leer, que si no lee, pues esto es como los jugadores del Atleti, que el que no entrena bien no puede jugar el partido. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Si no leemos, perdemos determinadas habilidades y es muy importante leer. Pero aplicando esa frase al mundo de los libros, yo diría que quien se adentra en la lectura profundiza en el pensamiento y, algo muy importante, en la comprensión del mundo en el que vivimos, del mundo que nos rodea. Es un gran placer estar aquí como ambos, como Banville y como Black. También es una pena no poder hablar en ninguna de las dos maravillosas lenguas que tienen, pero es un gran placer estar aquí en Bilbao, una ciudad que he visitado durante mucho tiempo y que espero poder seguir visitando. Además, es un mayor placer el poder estar en la Feria del Libro, porque es algo que me encanta, el celebrar los libros y la lectura. Es un gran logro de nuestra especie, la lectura y el libro, y espero que siga existiendo en el futuro. Y además de dar una vuelta y mirar los libros, les animo a que también los compren. Este sábado 1 de junio arrancará la temporada de playas en Vizcaya, que se alargará hasta el 30 de septiembre. Meses en los que habrá 154 socorristas en el Servicio de Prevención de Accidentes, Socorrismo y Asistencia. Otras 30 personas en la plantilla de Hondarchainas y 89 se encargarán de las labores de limpieza de los arenales. La Diputación Foral de Vizcaya invertirá este año 5,7 millones de euros en la temporada de playas. Este verano, entre las novedades, destaca que en situaciones en las que la calidad del agua no sea apta para el baño, se complementará la bandera roja con otra adicional, con el símbolo que la norma establece en estos supuestos y que ya se venía utilizando en la cartelería y la web de las playas. La gestión de playas en Vizcaya funciona, no solo por la puntuación que nos dan los usuarios, sino resultados que venimos obteniendo a través del trabajo con los propios profesionales. Una inversión por parte de la Diputación Foral de Vizcaya de 5,7 millones para este ejercicio, para destinar tanto al servicio de seguridad como al servicio de limpieza, y 273 personas que en los diferentes servicios que hoy vemos aquí, tanto de socorristas como de Hondarchainak, como del personal de limpieza, van a estar a disposición de la ciudadanía vizcaína y de todas aquellas personas que se acerquen a nuestros arenales este verano. Por tanto, a partir de este año, lo que haremos es, en el momento que tengamos la certeza de que la calidad del agua no es adecuada para el baño, inmediatamente subiremos la bandera roja y junto con la bandera roja subiremos una bandera establecida dentro de la normativa de playas y que viene siendo ya conocida por todas las personas porque está incluida tanto en los manuales como en la propia identificación que realiza la Diputación a través de la página web. Es la imagen de una persona nadadora con el símbolo de prohibido que se alzará, como digo, inmediatamente junto con la bandera roja en el momento que sepamos que la calidad del agua no es adecuada para el baño.
y el próximo 8 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos, se llevará a cabo una campaña en la costa de Urdaibai. Y su objetivo es sensibilizar sobre la cantidad de basura y de plásticos que contaminan el litoral y los ecosistemas marinos. La iniciativa de acción ciudadana Cero Plástico Urdaibai reunirá a 2.500 personas voluntarias y a más de 300 submarinistas y embarcaciones con el objetivo de limpiar la reserva de la biosfera de Urdaibai y el biotopo protegido de San Juan de Gaztelugatxe. Aunque ya no se admiten más inscripciones en la zona de limpieza, las entidades organizadoras animan a todas las personas interesadas a acercarse a partir de la 1 del mediodía a Ecoechea Urdaibai, el centro de educación ambiental del Gobierno Vasco ubicado en Busturia, para tomar parte de la programación que habrá para mayores y pequeños, con actuaciones, talleres, charlas, visitas guiadas y conciertos. Una iniciativa ciudadana para llevar a cabo una gran recogida en el litoral de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, pero con un mensaje de concienciación y movilización general. La cita será el próximo 8 de junio, a partir de las 9:30 de la mañana, y en nombre de las entidades aquí presentes, así como de todas las empresas y organizaciones que patrocinan y apoyan esta iniciativa, quiero destacar y agradecer la gran acogida que ha tenido. En poco más de una semana se han cubierto las 2.500 plazas disponibles para personas voluntarias. Podrían haber sido muchas más, pero estamos en un entorno protegido y de orografía difícil, por lo que se ha decidido limitar la convocatoria para que la recogida se haga de forma segura y sostenible. Tiempo ya para deportes. Anoche el presidente del Athletic Club, Aitor Elícegui, se desplazó hasta los estudios de Radio Nervión, donde nuestros compañeros de Bilbo Sport Radio, Miguel Ángel Puente e Iker Fernández, le invitaban a hablar de toda la actualidad rojiblanca. Hay que destacar que hacía ya muchos años que un presidente del Athletic Club no se sentaba en el estudio de Radio Nervión para hablar sobre el equipo. Además de hablar de temas económicos, de la filosofía del club, los estatutos, la asamblea o la grada de animación, también hablaron sobre jugadores. Y además de Susaeta, salieron a relucir dos nombres, Fernando Llorente y Javi Martínez. Y una misma pregunta para ambos. ¿Hay sitio para ellos en la plantilla? Esto es lo que respondió Aitor Elícegui. ¿Llorente es una opción real? Yo creo ¿o la que, tienen descartada? Yo creo que en este momento hay nueves a las órdenes de Gaisca suficientes para trabajar este verano, incluso habrá competencia dura, ¿no?, por hacerse con ese puesto, ¿no? Entonces podemos decir que es una opción completamente descartada por parte del Atleti el fichaje de Fernando Llorente. No veo sitio en la plantilla actual con 4 nueves para Fernando. Yo no le veo sitio en la plantilla actual. No hay posibilidades de fichar otro 9 ahora. Nuestro sueño es que cualquiera de estos 4 nueves siga mejorando, siga rompiendo, y por supuesto que Williams siga mejorando en ese trayecto y siga sorprendiéndonos ahí arriba, ¿no? Pero claro, yo quiero ver a Arić al 100% disfrutando de este deporte. Quiero también ver a Villalibre en esta tercera oportunidad. Se ha matado, se ha pegado con, ¿no?, con muchísimos rivales para que alguien le dé esta oportunidad. Vamos a dejarle que este verano pelee por ese puesto, y yo se lo pedí en la firma. Dije, por lo menos en todo este verano demuestra que te lo tienen que quitar, ¿no? Que alguien te arranque de las manos lo que te has ganado en el terreno de juego, ¿no? En segunda B, que no es fácil. ¿Javi Martínez es una quimera o existe una mínima posibilidad? Es un jugador que creo que está capacitado para poder elegir en Europa. Ojalá en algún momento la elección... ¿Se va a intentar? Fuera, por supuesto. Son puertas abiertas, ¿no?, para este perfil de jugadores. Ojalá nos permitiera escuchar y sentarnos, porque pensamos en este caso que es un jugador que podría mejorar y aportar muchísimas cosas a la plantilla. Ojalá en sus, ¿no?, en sus horquillas, en sus abanico de clubs para la próxima temporada, uno de ellos, yo no lo dudaría si estuviera en su puesto.
Y hoy hemos amanecido con cielos despejados que han dejado paso al sol que nos ha acompañado durante toda la mañana. Cielos azules que dejan atrás ya la sensación gris que teníamos en días anteriores, como el de ayer, con esos cielos tan cubiertos. Además, hoy hemos notado un ascenso tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas. Para la jornada de mañana viernes se espera que tengamos un día muy parecido al de hoy, con cielos despejados y temperaturas que irán en un notable ascenso. Como ya es costumbre en Leioa, el último viernes del mes de mayo se celebra la mascarada en el barrio de Lamiaco. Es la cita más esperada del año por todos sus vecinos y sus vecinas, ya que las calles se transforman en puntos de encuentro y de celebración, donde se llevan a cabo las tres partes de la mascarada. Las dos primeras son por la tarde, en las que Mayacha, que representa la llegada de la primavera, recorre las calles del barrio acompañado de las fanfarrias, los gigantes y los cabezudos, y va recogiendo en diferentes puntos del entorno a los personajes mitológicos que celebran su reencuentro con música y bailes que comparten con los vecinos. Una vez todos juntos ya por la noche, protagonizan el aquelarre. Representamos la historia de Prudencia, la leyenda que está recogida en el Canto de la Lamia de Antonio Trueba y sirvió de hilo conductor o igual un poco inspirador para contextualizar y crear esta obra, Lamiaco Mascarada. Teatralizamos un poco la conversión de Prudencia en una lamia y que de ahí venga el origen del nombre del barrio de Lamiaco, pero esa leyenda a su vez data del siglo XVII, que es una época histórica en la que hubo un enfrentamiento entre el cristianismo y el paganismo. Ese trasfondo histórico se plasma un poco también en nuestro aquelarre, simbolizado con las campanas de la iglesia, simbolizado el paganismo por ese sonido de chalaparta tan nuestro. Y entonces, pues evidentemente, se impone esa unidad de pueblo a golpe de chalaparta, anulando así las campanas y, por tanto, pues dando sentido final a esa identidad y unión de barrio, de mitos y que todos son una fuerza única y donde las costumbres se imponen pues a cualquier intento de anulación por una religión, que para religiones la identidad de un pueblo que es la única y exclusiva. Anímense ustedes también a acudir este viernes por la tarde y por la noche a Leioa para disfrutar de la mascarada de Lamiaco. Otra de las propuestas que les hacemos para pasar un buen rato en familia o con amigos estará en la Plaza de Toros de Bilbao del 8 al 23 de junio. Allí podrán ver la mayor exposición de dinosaurios de Europa con más de 100 dinosaurios a escala real. Dino Expo XXL es una experiencia jurásica única que no se pueden perder. Llega a Bilbao la mayor exposición de dinosaurios de Europa, Dino Expo XXL. Más de 100 dinosaurios a escala real. Del 8 al 23 de junio en la Plaza de Toros de Bilbao. Dino Expo XXL. Ven a vivir una experiencia jurásica. Más información en web. Y aprovechando que la Feria del Libro será protagonista estos días en nuestra ciudad, les hablamos ahora de Ponte en mi piel, el nuevo libro de Emma Lira, que nos acerca a la historia que muchos creen es la que se usó de base para escribir el clásico de Disney de La Bella y la Bestia. Emma Lira nos explica que hace muchos años un hombre con un desorden genético que le hacía tener el cuerpo cubierto de pelo y que llegó a mezclarse con la realeza, incluso a casarse y tener hijos. Dos de ellos heredaron este problema genético. La autora nos acerca a esta bella historia de amor que deja claro que las barreras no existen si hay amor. Y este niño, que ya en su entorno tenía que ser una auténtica rareza, un ser endemoniado, o sea, no sabía muy bien de dónde venía aquello. Él estaba cubierto de pelo y hoy sabemos que eso es una enfermedad que no afecta nada más, ni al conocimiento, ni a la esperanza de vida, ni a nada más, pero evidentemente es una rareza absoluta, ¿no? Y ese niño termina saliendo de ahí y por avatares de la vida y del destino, en mitad del siglo XVI, donde todo estaba lejísimos, termina apareciendo en la corte francesa. Y el rey le hizo estudiar humanidades, le hizo estudiar latín, le dio una cultura, le dio un puesto de trabajo, además cercano a él, en la mesa del rey. Entonces, yo he querido pensar que quizá el rey experimentara esta empatía, de alguna manera,
por este niño, que evidentemente hay una cosa que no podemos pasar por alto, que es el aspecto físico. Su aspecto físico, evidentemente, echaba para atrás. Y esta dama, Catherine, que es una dama del séquito de la reina Catalina de Medici, de la esposa de Enrique II, pues evidentemente este matrimonio tuvo que ser pactado. O sea, alguien cogería, la reina cogería a esta dama y le diría, te ha tocado casarte con este señor. Yo lo que sí he querido pensar es que un matrimonio que termina durando 40 años y que tiene una descendencia nutrida y algunos de los niños además heredan la enfermedad del padre, pues hombre, yo quiero pensar que si tú como mujer tienes en tus brazos un niño cubierto de pelo, por mucho que tu marido hasta ese momento te haya desagradado, yo creo que dejas de verle como un ser extraño, porque ya tú eres madre de un ser que va a vivir todo lo mismo que ha pasado tu marido. Yo quiero pensar que si antes no ha sucedido, a partir de ese momento le ves de otra manera. Que la historia francesa en ese momento, aunque para nosotros pueda ser muy desconocida, es haría las delicias de George Martin. O sea, hay bodas que tratan de aunar familias, hay masacres y baños de sangre masivos, hay familias que viven enfrentadas en venganzas durante años, en plan, me llamo Íñigo de Montoya y tú mataste a mi padre, prepárate a morir. O sea, tiene unos ingredientes y personajes, están Nostradamus. Nostradamus es el astrólogo de cabecera de la reina, que hace una profecía y la reina se tira toda su vida hasta el final de sus días tratando de que no se cumpla. Entonces, claro, tienes unos ingredientes que no puedes pasar por alto. Así nos despedimos. Que disfruten de la...